Hola Arquinautas, bienvenidos a este resumen semanal de noticias sobre arquitectura, que hemos dado en llamar Arquinoticias. Mi nombre es Luis y este es mi canal ArcLeb. ¡Comencemos! Viviendas de arena. Synthetic Architecture ha presentado este diseño conceptual para viviendas de arena impresas en 3D, utilizando el sistema de inyección de aglutinante Binder Jetting, un método de impresión 3D que utiliza un aglutinante líquido para unir partículas de polvo como arena local para crear estructuras sólidas. Esta tecnología ofrece una alternativa innovadora y sostenible a los métodos de construcción tradicionales, utilizando materiales locales y reduciendo el impacto ambiental. Además, el proceso de impresión 3D permite construir estructuras de forma rápida y precisa, con un alto grado de detalle, y posibilita crear formas y diseños complejos que no son posibles con métodos de construcción tradicionales. Esta tecnología todavía se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo, pero se están realizando investigaciones para mejorar la resistencia y durabilidad de las estructuras construidas con arena. Las viviendas de arena creadas con Binder Jetting tienen un gran potencial para abordar la necesidad de viviendas asequibles y sostenibles en todo el mundo. Además de su potencial para la construcción de viviendas, la tecnología Binder Jetting también podría utilizarse para crear otras estructuras como puentes, túneles y edificios comerciales, dándonos el potencial de transformar la forma que construimos nuestras viviendas y comunidades y de crear un futuro más verde para todos. Hill House. Un nuevo y emocionante proyecto inmobiliario está a punto de transformar el horizonte de la City de Londres. Hill House, un edificio de oficinas de 18 pisos con una copa de árbol, reemplazará la estructura brutalista existente en Hill House y Shoreline Library. Diseñado por Apt London, el proyecto promete un espacio de trabajo sostenible y saludable, rebosante de vida silvestre y biodiversidad. Lo que distingue a Hill House es su compromiso con la sostenibilidad, la conservación del 60% de la estructura existente del edificio y la plantación extensiva de árboles en las terrazas reducirán significativamente la huella de carbono del proyecto. Este bosque vertical no solo mejorará la calidad del aire y brindará un hábitat para la vida silvestre, sino que también creará un oasis verde en el corazón de la ciudad. Más allá de su enfoque ecológico, Hill House ofrecerá un espacio de trabajo inspirador y saludable para sus ocupantes. Las terrazas ajardinadas en cada nivel proporcionarán espacios al aire libre para relajarse y recargar energía, mientras que la luz natural y las vistas impresionantes de la ciudad crearán un ambiente estimulante. El proyecto también revitalizará Gunpowder Square, transformándolo en un espacio verde, vibrante y accesible para el público. La biblioteca Shoreline, reubicada, tendrá un lugar central en la plaza, mejorando su visibilidad y accesibilidad. Además, un restaurante en la azotea y un espacio para eventos culturales en la cima del edificio ofrecerán vistas panorámicas de Londres y agregarán a la vibrante escena cultural de la ciudad. Proyecto La Serre. Este innovador proyecto, diseñado por MBRDB, en colaboración con la arquitecta paisajista Alice Tricon y el desarrollador Ojic, se alza como un oasis vertical que integra vegetación, residencias y comercios en un espacio compacto. La Serre se compone de 190 unidades apiladas en forma de pueblo vertical dentro de una estructura de acero abierta. Esta configuración permite que cada apartamento tenga acceso a un balcón o terraza privada, mientras que los jardines y áreas comunes envuelven el edificio en un manto verde de casi 3.000 metros cuadrados. El jardín vertical de la Serre alberga 150 especies de plantas, de las cuales el 70% son nativas de la región. Esta selección cuidadosa realizada por la paisajista Alice Tricon considera la altura del edificio, la exposición al sol y el viento, garantizando la sostenibilidad del ecosistema verde. Además, se han incorporado cajas nido para aves y murciélagos y se han utilizado materiales bajos en carbono en la construcción, reflejando el compromiso con la protección de la fauna urbana y la edificación sostenible. Más del 25% del área habitable del edificio está dedicada a terrazas y balcones, proporcionando a cada habitante un promedio de 15 metros cuadrados de espacio al aire libre. Un jardinero dedicado se encarga del mantenimiento de la vegetación, mientras que escaleras y pasarelas unen los espacios compartidos, desde el salón principal hasta el jardín comunitario en la azotea, ofreciendo vistas panorámicas de la ciudad. Central Place Sydney. Ubicado en el emergente distrito Tech Central, Central Place Sydney será un campus tecnológico de 37 pisos que funcionará con energía 100% renovable. Se espera que este desarrollo transformador cree 25.000 puestos de trabajo para el año 2036 y se convierta en el nuevo hogar de la innovación tecnológica en la ciudad. El proyecto está siendo dirigido por Fraser Property Australia y Nexus y ha sido diseñado por una colaboración entre Fender Katsalidis, SOM y Edition Office. El diseño presenta dos torres comerciales de 36 y 38 pisos y un llamativo edificio de poca altura que anclará el proyecto y animará el recinto a nivel de la calle. Los espacios públicos revitalizados rodearán los edificios, mejorando las
las conexiones entre las comunidades vecinas y el eje comercial más destacado de la ciudad. Central Place Sydney será uno de los desarrollos comerciales más sostenibles de Australia. Los edificios estarán diseñados para ser respirables, con terrazas, jardines de invierno con ventilación natural y atrios que permitirán a los inquilinos disfrutar de un ambiente interior y exterior. Los espacios de trabajo han sido diseñados para ser altamente flexibles, con la posibilidad de combinarse y ampliarse, permitiendo acomodar empresas de tecnología e innovación en crecimiento a medida que evolucionan sus necesidades. Central Place Sydney está diseñado para ser un marcador en medio de su entorno urbano, con la aspiración de brindar presencia y cohesión a la secuencia de plazas públicas y el movimiento peatonal que fluye debajo y alrededor del sitio. Y hasta aquí por hoy, Arquinautas. Si quieren profundizar sobre el tema, tienen las fuentes en la descripción junto con el enlace a Patreon por si desean colaborar con la creación de los videos. Muchas gracias por ver el canal y no olviden dejar su like, compartir y suscribirse si el video fue de su agrado, además de dejarme en comentarios qué les pareció. Nos vemos en el próximo video.